parece una iniciativa sumamente interesante porque ayuda todavía más a romper esa distancia que se establece entre autor y lectores, ¿no? Es decir, aunque es verdad que no es un encuentro presencial, físicamente, efectivamente, no hay una presencia allí, pero resulta muy real porque se hace de forma simultánea. Todas las voces tienen su lugar, los lectores preguntan, el autor va contestando a cada uno de ellos, aunque todos lo lean. O sea que en ese sentido, a mí lo de los encuentros, es verdad que te obliga a ser muy conciso en las respuestas, pero me parece una cosa muy dinámica y que aproxima mucho a los dos bloques. Claro, sin duda lo ideal son los encuentros presenciales. Nada puede sustituir a la experiencia de tener en el mismo espacio, no al autor y con los lectores. Yo lo que sí he probado en ocasiones donde eso no era posible eran, por ejemplo, los encuentros a través de CAM, de Skype, por ejemplo, ¿no? Yo tengo encuentros con centros escolares en México, Perú, Chile, y como salvo que yo esté de gira por allí es físicamente imposible, lo hemos hecho a través de Skype. Y lo cierto es que la experiencia también ha sido muy positiva. Es decir, allí se hacen pues con pantalla grande en los salones de actos y el autor, pues yo desde mi casa, y se generan encuentros también muy interesantes. Eso sería otra opción, como digo, sin ánimo de sustituir el encuentro presencial, que sin duda siempre que se pueda es lo mejor. Bueno, efectivamente, el concepto de novela transmedia también está un poco en constante gestación, ¿no? Sí, Cielo Rojo incorpora contenidos en la red que enriquecen, que complementan la narración de la propia historia, aunque yo creo que para el transmedia todavía tiene que evolucionarse un poco más, para que sean contenidos aún más masivos que permitan una mayor interactuación del lector. En ese sentido, por ejemplo, pues Pomelo y Limón de Begoña Oro sí que contaba con un blog donde el lector dejaba comentarios y el personaje contestaba, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay camino por hacer, pero sí que es cierto que la música, por ejemplo, compuesta a propósito y que el lector puede escuchar, las imágenes, vídeo, etcétera, hacen que efectivamente la historia contenida en el papel salga y adquiera, y, digamos que envuelva con su realidad al lector de una manera que va mucho más allá que lo meramente escrito, ¿no? En ese sentido sí que es algo transmedia. Bueno, yo empecé a nivel profesional con De Surgen las sombras ganando el Gran Angular. Sí que es verdad que es una novela oscura, de suspense. En el fondo de mi trayectoria no he dejado un poco el tono de intriga. De ese suspense, ¿no? Pero es verdad que voy cambiando, porque a partir de Surgen las sombras yo escribo la trilogía La Puerta Oscura, que ya es de género fantástico. Así como de Surgen las sombras era más realista, ahora me incorporo ya en la fantasía, aunque vuelvo a repetir, con ese ingrediente siempre presente del toque oscuro, ¿no? Y a partir de ahí paso a Cielo Rojo, vuelvo otra vez al escenario real, pero insisto otra vez el tema del suspense, el tema de historias inquietantes. Cielo Rojo y su escenario, que resulta exótico de Ucrania, pues viene a raíz de que yo descubro pues la ciudad de Pripiat, una auténtica ciudad fantasma, y me doy cuenta de que es el escenario perfecto para una historia. Y yo creo que en nuestro país este tipo de historias sobre accidentes nucleares, etcétera, los vinculamos mucho con el este de Europa. Por eso el escenario del paisaje era necesario y por eso yo ambiento allí la historia. Con respecto a mis próximos proyectos, evidentemente estoy ya con el guión de La Puerta Oscura para la adaptación al cine, pero lo que es en novela, estoy trabajando ya en una de ambientación histórica. En mi trayectoria, pues voy cambiando, como decía antes, realismo, fantasía y ahora ambientación histórica. Otra vez de nuevo el suspense estará presente, pero sí que es verdad que aquí entro en una especie de historia con una buena documentación, ¿no? Ambientada en el siglo XV. Bueno, con respecto a estos límites o a estos condicionantes de la literatura juvenil, en principio menos de lo que se piensa. Quizás sí los hay en una cuestión más estructural o formal a la hora de concebir la historia, porque es verdad que el lector juvenil es un lector muy impaciente, entonces a lo mejor sí que es cierto que en cuestiones como el ritmo se imponen determinados determinada velocidad en la
la evolución de la historia que a lo mejor para un lector adulto no es tan necesario. O sea que en esos aspectos quizás sí que de alguna forma hay un condicionamiento. En cuanto a contenidos, en cuanto a temas, yo como autor y he trabajado pues temas como la muerte, temas del espiritismo, el más allá, incluso perfiles de personajes conflictivos, en silla de ruedas, identidades sexuales, tengo algún personaje homosexual, y en ese sentido yo no creo que haya ningún tipo de condicionante ni ningún aspecto que haya que digamos soslayar a la hora de escribir para jóvenes. O sea que yo en ese sentido ni creo que los haya ni creo que deba haberlos. Es decir, yo creo que un lector joven tiene que ser capaz y tiene que leer contenidos de todo tipo sin tabúes y yo creo que un escritor que se dirija a ellos no debe tampoco tenerlos. Es cierto que a lo mejor la profundidad a la hora de abarcarlos debe ser menor y la perspectiva que con respecto a un lector adulto, pero desde luego no, como digo, no debe haber temas que se excluyan por definición, teniendo en cuenta el perfil del lector juvenil.